Bueno, mi gente hermosa, hoy vinimos aquí a deleitarnos con una comida muy especial que siempre que nos invitan, pues nos la pasamos de lo mejor, felices, contentos, pero más que nada el sabor que se produce en este lugar es excelente. ¿Cómo se hace? Por eso vinimos a este lado para entrevistar a una persona muy importante que tiene la mano o el sazón de Toluca. ¿Y hoy qué hizo de comer? Hicimos borrego. ¿Qué más? Borrego, ensalada, arroz y un pernil. Ay, usted sabe que siempre que hemos venido aquí nos ha gustado mucho los tacos que usted prepara al estilo... ¿De dónde? Toluca. ¿Toluca? No, tratamos de hacerlo bien, chava. Tratamos de que a la gente le guste, que es lo más importante, que convivan y que la gente esté bien y comamos bien. Pero nos gusta hacer comida para la familia. Más que nada estar en ambiente, ¿va? Claro que sí, es lo más importante. Gracias, compadre. Okay. Sin medidas. Pregúntame, mi compa. Tú me entrevistas, yo te contesto. Bueno, sí, no, solamente quería saber cómo hace usted ese rico y especial consomé que no hay comparación para otros lugares, sino que aquí es el lugar donde yo lo he probado y me sale más rico que nada. Primero, básicamente el consomé es el agua con lo que va sudando la carne. Usted mete la carne al horno, entonces la carne al estarse cocinando suda y suelta líquido. Entonces al final ese líquido se va echando en una olla con agua, se le pone ajo, le pone a la carne, le pone hojas de laurel, y entonces lo que va sudando el borrego se va echando en una olla con agua previamente calentada, con ajos y todo eso, y cebolla, y ya después usted le muele una mezcla de chiles para darle el saborcito a salsa. Sí. Usted le puede poner un poquito de carne adentro para que agarre el sabor, ¿no? Chido. Entonces le pone garbanzos, le pone un poquito de arroz y eso le da el sabor. Y estarle moviendo constantemente para que no se pegue, porque si se pega el arroz y los garbanzos, ya sabe usted. Entonces básicamente el consomé es lo que el líquido que suelta la carne al estar cocinando. Excelente. Es básicamente el consomé. Excelente. Ajá, este borrego. Lo que yo le estaba diciendo, esto que suelta, este líquido que suelta, es el consomé, pero ya después mezclado con salsa, es lo que le da sabor. Es lo que le da sabor, ajá. Es lo que da sabor, y miren, así queda. Riquísimo se ve. El colorcito así, cocinado, rico. Y básicamente consume este líquido. Y aquí tenemos un poco de pernil que cocinó mi suegra. Mi suegra cocina muy rico, cocinó dos piernas de puerco. Rico. Sí. Y básicamente aquí, como estaba diciendo, este es el consomé, que es el líquido que suelta el borrego, pero ya con salsa. Se mueve riquísimo. Y es lo que le estaba diciendo. Aquí, si usted puede ver, el arroz y los garbanzos ahí, mire. Si usted le pone un pedacito de carne con huesitos, eso le da un sabor más rico. Más rico. Más rico, básicamente. Muchísimas gracias por su receta. Y ahorita vamos a deleitarnos unos tacos para darle más sabrosura. Pero yo siempre que vengo aquí, es una delicia. No, y básicamente, mi esposa es la que cocina, pero para mejor esta opinión de todas, que usted le puede preguntar a todo el mundo si le gustó y a ver qué le gustó. Gracias, muy amable. ¿Cómo están? ¿Bien? Ok, yo solamente les quería preguntar que en este lugar yo he venido y aquí se come una delicia de comida, ¿verdad? Muy sabrosa, muy buena, muy rica. Y hoy hay una especialidad que se llama consomé, que es lo que más me impresionó, y los tacos de borrego. ¿Qué impresión o qué es lo que ustedes me podrían decir acerca de eso? Yo no comí nada de eso, yo comí pernil. ¿Pernil? ¿Y cómo estuvo el pernil? Estaba muy rico. ¿Muy rico? Sí. ¿Lo recomienda? Sí. ¿Y usted? Sí, disculpe, ¿de qué parte usted? No sabe. Nacida aquí, por eso. ¿Y usted es árabe o mexicano? No, soy medio negro. Oh, okay. Es que me contaron en el hospital así. ¿En el río Hudson? Ok. Bueno, muchas felicidades. Mira, aquí tenemos hasta árabes que en este lugar. Qué bueno. Gracias, muy amable, ok. No, usted, yo, mire, venga, espera.
Yo le decía que aquí en este lugar se deleita uno de unos ricos tacos. Hoy es el especial de la casa, un sabroso consomé. Pero usted, ¿qué opinión tiene de este lugar? Bueno, por la opinión podemos decir que sí, está muy, muy rico. Las cosas que se preparan aquí, muy buenas, recomendables. Y pues acompañadas de una cervecita, yo creo claro. que es mucho mejor. O sea, ¿lo recomienda? Sí, más rico. Gracias, muy amable. Mire, antes de que pase, darme su receta, quiero hablar con su representante. A ver qué es lo que pasa. El manager, bueno, lo que sea, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Buenas tardes, amigo. Tardes. Noches. Bueno, yo he venido aquí investigando cómo es que ustedes preparan el rico y sabroso consomé de borrego. Espéreme. Y quiero que me dé la receta, por favor. Imposible la receta. No, mi amor. ¿Perdón? No podemos dar las recetas. Ok. Porque nos metemos en un problema de fraude gastronómico. Y eso del envuelto con los abogados. Y tendríamos que pedir una parte de lo que... Si la gente quiere seguir las recetas, por eso mejor no. Ok, pero ¿de dónde es que viene la preparación que usted hace? Eso sí lo puede decir. ¿Cómo? Chavo, ¿dónde viene? ¿Cómo lo preparas, güey? La canción. Pero si usted me está... Tengo que dar mis propios intereses. Ok, sí. Llevo ya un ratito trabajando aquí al chavo. Ajá. Para que vamos a hacer un business grande, ¿no? No, sí, claro. Precisamente por eso es que se hacen estos videos, para darles un poco de publicidad. Por eso, hazme un favor, entrevístame a la gente, pregúntale qué tal me quedo. No, no, precisamente, pero primero yo debo de saber qué es lo que, cómo se hace el consomé. Qué es rico, ¿no? Básico. Nuevamente yo venía aquí porque me han contado algo que me impresionó más que nada, que entre usted y el suegro aquí son los que cultivan el producto aquí que se le echa al chivo y al pernil, más ¿de dónde sacan los marranos y los chivos? Los marranos y los chivos vamos y los compramos en... Pues, a ver, dígame. ¿Esa gente qué pasa? ¿Qué pasó? Oiga, comadre, así se ve más mal, desaparece de guerrero. ¿No me enseñan los calzones del compadre? ¿O qué son? Cocinero. No se refiere a mí. Venga, la cámara pintada. Sigue la muchacha. Este es una chiva. Lo dijo a Miguel, dice, mi yerno preferido es el gordito. Así dijo.